cual es Paco Jaldo, es de Granada, tiene 35 años, creo, y ahora mismo vive en la comunidad de San Ignacio de Don Bosco, vive en la comunidad de Bartolomé Blanco, y participa y atiende pastoralmente a la casa de Carmona de Moró y da clase también en Alcalá. Y sobre todo disfruta de su vocación junto a los chavales con los que comparte vida e ilusiones. Pues es Javi Jaldo, también de Granada, también tiene 35 años, es salesiano cooperador y ahora mismo trabaja y desarrolla su vocación en el Colegio de Morón de la Frontera, siendo coordinador pastoral de la casa y siendo profesor de primaria y de la FP básica. Bueno, nos une una familia que nos ha querido, que nos ha ayudado a ser lo que somos, unos padres y unos hermanos que nos han cuidado y que nos han tratado con mucho cariño y muchas tardes y muchos días compartidos estudiando, caminando, paseando, charlando y sobre todo compartiendo sueños. Y nos une también una vocación, nos une Don Bosco, que nos ha hecho también ser felices plenamente. Nos une los salesianos, lo que nos ha hecho que descubramos que realmente merece la pena seguir hacia adelante en este camino. Un camino que, como he dicho antes, nos ha hecho y somos plenamente felices. Lo que más valoro de Paco es su entrega generosa. Que él mismo personalmente sabe sus debilidades, ¿no? Y de ahí pues intenta sacar la fortaleza, ¿no? Es una persona que no le cuesta decir que sí siempre que se le llama. Es una persona que siempre está disponible para ayudar y escuchar a aquel que necesita ser escuchado. Lo que más admiro de Javi es su corazón. Además, es una de las personas... No es una de las personas. Es la persona que más quiero, ¿no? Es una persona que su corazón siempre está abierto para darse y entregarse a los demás. Además, una de las cosas que más me gusta es que no se queda sentado esperando a que venga a buscarlo, sino que tiene los ojos bien abiertos para salir y buscar a aquellas personas que necesitan de su ayuda. Es una persona generosa, es una persona que verdaderamente Don Bosco la ha cambiado, ¿no? Y que vive desde la clave del agradecimiento a los salesianos y a Don Bosco. Nosotros desde chiquititos hemos estudiado en colegios salesianos y siempre hemos sido capaces de descubrir que gracias a ellos, y Javi siempre lo tiene presente, gracias a ellos somos lo que somos. Y eso es lo que admiro de él, su gran corazón, que es una persona generosa, entregada, y es que podría decir tantas cosas de él. Estoy convencido que esta campaña nos puede ayudar a entender que todos somos necesarios, que entre todos podemos ir construyendo el objetivo y el sueño de Don Bosco, que entre todos podemos dar respuesta a las necesidades que hoy la familia salesiana está llamada a cubrir, y es tener los ojos abiertos y estar atentos a descubrir las necesidades de tantos jóvenes que aún hoy siguen necesitando a Don Bosco. Yo creo que a mí me gusta mucho el lema de este año. Había una serie de Los Serranos, creo que decía, 1 + 1 = 7, ¿no? Yo creo que en Salesiano, el 1 + 1 = 1, ¿no? Y yo creo que eso es la idea importante, ¿no? Somos miles de personas, pero que realmente somos uno, y da igual dónde estemos, qué somos o por qué estamos, ¿no? Sino que al final lo importante es que somos esa única persona que trabajamos y que colaboramos y que soñamos por igual, ¿no? Y que intentamos pues parecer un poco más a ese que nos soñó, como fue Don Bosco. ¡Somos uno!